Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya nos encontramos en una edición más de su noticiero de Revista Strikeout. Martes 21 de junio, hoy se reanudan, bueno, ayer se reanudaron las acciones dentro de la Liga Mexicana de Béisbol tras el Juego de Estrellas. Hoy ya arrancan todas las series restantes, información también en Grandes Ligas. Puede ser un día muy especial porque se podría sumar un mexicano más en las mayores. Pero de esto y más estaremos hablando en los próximos minutos. Antes de arrancar con el contenido, me permito presentar a mi compañero, amigo, el señor Flavio Córdoba. Flavio, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel, un saludo a todo el auditorio que nos sigue. Efectivamente, pues bueno, ya pasó el Juego de Estrellas, ya ayer ya hubo actividad de lo que es la segunda mitad de este calendario 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol, y en Grandes Ligas, pues se puede sumar un mexicano más a la lista de aztecas en la Gran Carpa, y bueno, seguimos con ese, ¿cómo podemos decirle? No sé si pleito o cómo llamarle, de si son más o son menos, sí. Muy difícil. No, lo que sí es que, bueno, vamos a tocar el tema más adelante, pero sí, los nativos son los que sí están contabilizados, si no al 100% es lo más cercano. Es que es la única manera que realmente puedes tener un orden de cuánta gente de México. No estamos en contra de los mexicoamericanos, ni los mexicanos, que también son mexicanos nacidos en Estados Unidos, en cualquier otra parte del mundo, simplemente que el registro sí lo menciona, ¿no? Que son 142 aztecas que han nacido en territorio nacional y que han jugado grandes ligas. Obviamente hay muchísimos más y que han defendido los colores de México incluso en clásicos mundiales, el caso de Adrián González, Jorge Cantú, por mencionar solo algunos. Más adelante le estaremos diciendo quién pudiera ser el 142, repito, en llegar a las mayores. Pero antes vamos a comenzar con la información de la Liga Mexicana de Béisbol, porque recordaremos que hace un par de días se dio una situación peculiar, ¿no? En el caso de los algodoneros de Unión Laguna visitando a los mariachis de Guadalajara. El duelo se va, en este caso, se suspende un poquito por lluvia. Los umpires hacen lo que está marcando el reglamento, las tres medias horas de rigor. Ya cuando decidieron reanudar las acciones, parece ser que, pues, tipo artimaña, no está al 100% confiable esa información. Se dice que Sergio Omar Gastelum hace un poquito de tiempo, todo para que el juego no se reanude más. La cuestión es que el Godonero Serena Laguna iba ganando por una considerable ventaja y le faltaba solamente un out para poder aspirar a un juego legal. Así es que en esa situación se decidió cancelar el juego, ya no se pudo llevar a cabo. El juego quedó 0-0, pero el equipo del Godonero Serena Laguna metió los papeles sobre la mesa en la Liga Mexicana de Béisbol y procedieron, en este caso los directivos de Liga Mexicana de Béisbol, a darle el juego por forfeit al equipo de Laguna, 9-0. Sin embargo, el registro estadístico no contará para dos libros, solamente en el triunfo, que es muy, pero muy importante, Flavio. Sí, pues ahí está la resolución de la protesta formal por parte del equipo de algodoneros de Unión Laguna. Yo, sinceramente, pues lo dije, ahí está en el programa, no pensé que fuera a pasar absolutamente nada, pensé que iba a quedar nada más. Pensé que iba a quedar nada más en la propuesta formal. Afortunadamente, Sí se resolvió, sí hubo un comunicado por parte de Liga Mexicana externando el por qué, esto que ojalá que siente un precedente, y sí, para mí también debe haber un castigo para los umpires, o bueno, para el umpire de la cuarteta, el principal, que sí cometió ese pecado, ¿no? De que le faltó autoridad a la hora de decretar el juego, la reanudación del juego o no. Pero bueno, ahí está, finalmente se hace justicia para Laguna, que se quedan con ese triunfo en la mesa, juego que ya había ganado el equipo de mariachis en esa doble cartelera que llevaron a cabo, pero ahí están las cosas. Liga Mexicana, cuando menos, ahora sí resuelve las cosas y lo hace de una manera transparente. No, y lo que mencionan, ¿no? Después de investigaciones y en este caso revisar ciertos criterios, se llega a esa decisión. A mí me gustaría saber en qué se basaron. Totalmente en la cuestión, puede ser muchas veces la palabra de un, en este caso, de los propios managers, las acciones que uno detecta. No, pero es complicado afirmar que Sergio Omar Gastelum hizo tiempo, ¿eh? O sea, bueno, es lo que todo indica, pero ahí quiero pensar que los jueces tuvieron mucho criterio. Los jueces tuvieron que haber sido los umpires. Ahora, ahí está el video, ¿no? En la toma de la televisión se ve claramente cuando los umpires llaman a jugar pelota y Sergio Omar Gastelum, pues quiero yo pensar que fue
fue de él, ¿no? O no sé si el mismo pelotero que le tocaba batear en turno por parte de Mariachi le dijo al Güero Gastelum, ¿no sabes qué? Yo no voy a batear así. Sí. Es una situación que marcará, creo yo, un precedente dentro de Liga Mexicana de Béisbol, el triunfo sobre la mesa de Algodoneros ante los Mariachis. Y hablando también del equipo de Laguna, recordar que ayer mencionábamos la salida de Erika Ibar. Ya anunciaron quién estará supliendo en este caso la plaza de extranjeros. Se trata del abridor Josh Mead, reforzando también la parte de la rotación abridor del equipo de Algodoneros, que ya ha levantado, ya están en zona de playoff. Y ojo, porque están ahora sí jugando a lo que se esperaba de ellos. Le queda prácticamente toda la segunda parte del rol regular y pueden llegar embaladitos a la recta final de la temporada. Pues ahí está el equipo de Laguna, traen a un pitcher abridor. Vamos a ver si les da buenos resultados. Por lo pronto, gente que se les adherió a mitad de campaña, como Peter Tago, les ha dado buenos resultados en el bullpen. Falta solamente, pues bueno, tratar de llenar esos huecos, ¿no? En el equipo de Laguna, poco a poco, la tropa de Ramón Orantes, pues bueno, buscará enderezar el camino y llevar al equipo de Laguna a zona de playoff. También hay más información, ahora sí nos vamos al único resultado que hubo el día de ayer, solamente un juego donde los Pericos de Puebla derrotaron a los Bravos de León, 6-4, y hubo una jugada muy peculiar. Estamos hablando de un batazo de Jorge Flores, aquí vemos la imagen, un imparable, en este caso el jardinero central se lanza por ella, no hace contacto con la bola y se va prácticamente al pie de la barda, le metió piernas, home run de campo de Jorge Flores, se fue de 3-2. Fue la bujía ofensiva del equipo emplumado, además de que contó con la fortuna, ¿no? Un tiro que pica un par de metros antes del receptor y hace un bote muy extraño, muy fuerte, y eso impide que el receptor se quede con el esférico, en este caso decretándose el safe, repito, 6-4, la victoria de Perico sobre los Bravos de León. Ahí está la jugada, sí, como comentan, ¿no? Se conjugaron varias cosas, sí, ¿no? Sí, un poco de fortuna para Jorge Flores, que es un tremendo pelotero. Yo sigo sin explicarme cómo el equipo de los Leones de Yucatán lo dejaron ir. Es cierto, tenían un poco de tráfico ahí en la zona de infield con Marco Jaime, con Walter Ibarra, pero pues ahí está este Jorge Flores demostrando que es uno de los mejores en la pelota mexicana. Y vámonos ahora a los standings antes de comenzar la actividad del día de hoy, porque se pone bastante bueno, sobre todo en la zona sur, que ya están algunos planteles prácticamente pegaditos, y vamos a arrancar precisamente con la zona sur, donde el equipo de Olmeca de Tabasco lidera lo que es el standing de la zona con 24 ganados y 20 perdidos, solamente medio juego de ventaja sobre Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla. Diablos Rojos, lo dijimos hace algunas semanas, raro verlo en la parte de abajo, ya escaló hasta el subliderato, solamente están a medio juego de los líderes, los Olmecas de Tabasco. En cuarto lugar, Leones de Yucatán, que también viene empujando y están a dos juegos de diferencia de el líder, el Águila de Veracruz con 23-24, están jugando abajo de 500. Tigres de Quintana Roo, que a pesar de que ha tenido mucha irregularidad, se mantiene hasta el momento en zona de postemporada, mientras que los tres que estarían eliminados serían Piratas de Campeche, Bravos de León y hasta abajo los Guerreros de Oaxaca, ya tomándose una diferencia considerable respecto a lo que son los principales lugares, mientras que en la zona norte el equipo de Tecolotes con las uñas mantiene la ventaja sobre los Toros de Tijuana, un juego de diferencia solamente entre ambos escuadras fronterizas. En tercer sitio están los Sultanes de Monterrey a 7 de distancia de líder, ya es una brecha bastante considerable. Acereros de Monclova, que ha levantado poco a poquito, ha venido de atrás, tiene 26 ganados, 24 perdidos. Rieleros de Aguascalientes y Algodoneros de Unión Laguna tienen la misma marca, ubicándose en la quinta y sexta posición, mientras que los tres que estarían eliminados serían Generales de Durango, Zaraperos de Saltillo y, ojo, Mariachis de Guadalajara, que ya está en el sótano de la clasificación. Esto, repito, con los resultados ya decretados del día de ayer. Veremos cómo depara esta situación, porque Mariachis está batallando muchísimo y ya se está reflejando en el standing sotanero de la zona norte. Sí, lo decíamos, ¿no? Iba a ser muy complicado que el equipo de Mariachis pudiera emular lo hecho en el primer año con Benjamín Gil. Ahora también hay que decirlo, no todo es culpa de Sergio Omar Gastelum. Hubo muchos cambios, se fue el Jesse, este año no estuvo obviamente Adrián González, que se retiró, otros tantos peloteros como Marco Carrillo ya no está, su cerrador, el Fernando Cruz no estuvo. Fíjate, entonces, que yo ahorita que tocas el tema de los que hicieron falta, hay dos peloteros que yo creo que le hicieron bastante falta en este año. Uno de ellos,
Anthony Vázquez, que era parte de la rotación abridora y pieza fundamental. En el caso de Sergio Marga Celum, pues es diferente, ¿no? Porque él, Anthony Vázquez estaba prácticamente de la mano con Benjamín Gil, pero otro que se fue Masaru Nakamura, ese japonés que también sí puso grandes números, fue pitcher del año. Y si nos vamos a la ofensiva, el primer bat que tenían, Veo el Maral, también les hace muchísima falta un equipo que estaba acostumbrado prácticamente que tu primer bat se envasara y detrás venía Anthony García, propio Luis Sardiñas, que también estaba con ellos, el caso de Jesse Castillo, Adrián González, era muy factible de que te lo mandaran al plato. Eso le ha hecho falta al equipo en este 2022, pero sobre todo la parte del picheo. Tommy, comentabas el caso del cerrador, creo que también les hace falta en todas las líneas del picheo reforzar, todavía hay tiempecito, veremos cómo termina la campaña. Sí, entonces imagínense, le estás hablando de que dos de los abridores estelares se le fueron, dos de sus mejores bat como Adrián González y el Jesse no están, el cerrador no está. Alex Tobalín también es otro de los que se le fue, relevo, prácticamente se le fue la pieza más importante en cada una de las líneas y eso se ha visto reflejado. Han traído muy buenos peloteros para este 2022, pero no han estado a la altura, creo yo, de lo acostumbrado respecto a la campaña anterior. Ahora nos vamos a las estadísticas individuales, donde Albert Martínez se mantiene a la cabeza en cuanto a porcentaje de bateo con un jugoso 433, pero solamente tiene dos milésimas encima, de su más cercano seguidor, que es Roel Santos, con 431, y con 430 está Aneury Tavares. Henry Urrutia, que también se ha mantenido de lo mejor en la campaña, es cuarto, pero con 4.29. O sea, estamos hablando que del cuarto al primer lugar solamente son 4 milésimas de distancia. Y Urrutia, que ha caído en un bache junto con Zarapero, donde le afectó, ¿no? Si no, estaríamos hablando de que Urrutia estaría dominando otro departamento. Así es, y ya con la cuestión de cuadrangulares, Daniel Ortiz tiene 22, Reynel Rosario también de Zaraperos tiene 21, vuela cercas, Félix Pérez ya se rezagó un poquito, se quedó en 19 en el departamento de carreras producidas, Oilo Almonte de los Sultanes de Monterrey tiene 59 por el Boricua Daniel Ortiz, de los Pericos con 58, mismo número que Reynel Rosario, mientras que Félix Pérez tiene 56 remolcadas. En cuanto a imparables, Albert Martínez se mantiene al frente con 84. En la parte de las bases robadas, Tito Polo es el líder con 22. Su más cercano seguidor es Kate Gora de los Tecolotes de los Dorados con 19 estafas hasta el momento. En la cuestión de picheo, Eric Leal se mantiene al frente con una efectividad de 2.44. Son 4 lanzadores que tienen menos de 3. Eric Leal con 2.44, Williams Pérez con 2.48, Brennan Bernardino con 2.70 y Matt Fires con 2.84 son los que están encabezando el departamento de efectividad. En cuanto a ganados, Junior Guerra es único líder con 6. También tenemos a Neftalí Pérez y a Fernando Rodney, que son los que destacan en la parte de salvados. Tienen 12 rescates cada uno, pero sobre todo el caso de Fernando Rodney, ¿no? Que últimamente, aprovechando las bondades del buen paso que tiene Toros de Tijuana, y él sumando rescates. Sí, Fernando Rodney, que bueno, ya demostró el año pasado que con todo y su veteranía, con todo y los años que tiene encima, el colmillo, su, no solamente también su experiencia, sino los picheos, su comando, es de otro nivel, ¿no? Sí, tan acostumbrado, ¿no? Tantos años en grandes ligas. Ya en la cuestión de chocolates, Junior Guerra tiene 59, mientras que Wendolín Bautista y Braulio Torres Pérez tienen 58 cada uno. Para finalizar, el WHIP, una estadística que se ha convertido en una de las más importantes, no solamente en México, sino en todo el béisbol global, David Reyes tiene 1.07, mientras que Pedro Fernández tiene 1.10 en el caso de la parte del WHIP, ¿no? Son los que se destacan. Esto, repito, en los líderes individuales de la Liga Mexicana de Béisbol. Y para cerrar el bloque, tenemos también la actividad que arranca esta noche, porque regresan las series y vámonos principalmente con esta, ¿no? Algodonero de Unión Laguna, que están en plano ascendente, están levantando, pero se van a medir el día de hoy de visita a los Tecolotes de los Dos Laredos. Es una serie muy importante, tanto para Laguna, que busca en este caso afianzarse en zona de playoff, como para Tecolotes de mantener el liderato de la zona norte. Guerreros de Oaxaca estarán enfrentándose a los Mariachis de Guadalajara, duelo de sotaneros de la zona sur y de la zona norte respectivamente. Pericos de Puebla se enfrenta a los Bravos de León, Acereros de Monclova ante Leones de Yucatán, dos planteles que están
prácticamente metidos en la parte media de la zona de postemporada. Olmecas de Tabasco estará enfrentándose a Zaraperos de Saltillo. Los Diablos Rojos del México se miden ante los Rieleros de Aguascalientes en tierras hidrocálidas. También los Sultanes de Monterrey visitarán a los Piratas de Campeche. Tigres de Quintana Roo se miden ante los Generales de Durango. Y finalmente el Águila de Veracruz, que estará de visita en la frontera para enfrentar a los Toros de Tijuana. Repito, esto en información de la actividad de hoy dentro de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿El blog? ¿Sí? No. Los juegos, fíjate que me llama la atención lo que comentabas hace rato en el stand, lo de Tecolotes y Tijuana. Agua con los Tecolotes, que no se deben de desinflar en esa segunda mitad. No, sobre todo ya tenían una ventaja de 6 jueguitos, fue recordando 4, ya solamente es un juego de diferencia. Tecolotes estará midiéndose al Algodonero de Unión Laguna, mientras que el equipo de los Toros de Tijuana estará haciendo lo propio ante el Águila de Veracruz. Dos series que pintan bastante buenas. Sí. La información de LMB es presentada a todos ustedes gracias a nuestros amigos de 4Life Culiacán Oficial, así tal cual lo pueden buscar a través de sus redes sociales con número 4Life Culiacán Oficial o al teléfono que estará apareciendo en pantalla en unos momentos más, que es el 6671-430117. Repito, 6671-430117. Son suplementos alimenticios para el cuidado y fortalecimiento de tu cuerpo. Ayuda también a reducir la línea de expresión. Esto principalmente a las mujeres que buscan cuidar esa belleza femenina. También nos ayuda a reforzar el sistema inmune, a bajar de peso, ya que acelera el metabolismo. Y finalmente nos da mayor aporte de energía para realizar nuestras actividades diarias. Pues ahí está el número en pantalla para que le den un pantallazo, lo guarden. Y no duden en llamar, mandar un mensaje, atención personalizada, pregunte por nuestros amigos de 4Life, que van a cambiar su vida indudablemente. Vámonos ahora a información de la Liga Mexicana del Pacífico, porque el día de ayer, por la tarde, se dio a conocer quiénes serán los nuevos entronizados al recinto de los Yaquis de Ciudad Obregón. Se trata del manager Eddie Díaz, parte importante de ese tricampeonato de la tribu en lo que fue hace un par de años, ¿no? En este caso, dentro de la Liga Mexicana del Pacífico. Y también el cronista Miguel Cebreros, que también se sumará a ese recinto de los Inmortales. Así es que felicidades tanto a Eddie Díaz como Miguel Cebreros. Sí, fíjate que el equipo de los Yaquis ya van 3 años que meten a gente de medios de comunicación, sí, que han sido históricos en la franquicia, que le han dado seguimiento y cobertura a la historia del equipo de Ciudad Obregón. Y bueno, en este año le toca a Miguel. Y también, pues bueno, ¿qué otro personaje puede ser que Eddie Díaz, uno de los principales orquestadores de ese tricampeonato que todavía festeja en el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón? No el único tricampeón, hay que decirlo, sí el único de la era moderna, pero no de la Liga del Pacífico, ¿no? El primer tricampeón fue Mazatlán, ahora Culiacán estuvo cerca de concretarlo, se quedaron muy cortitos, Charros les cortó ahí el camino, pero bueno, ahí está lo de Eddie Díaz, algo inigualable que no se ha repetido en Obregón. De hecho, pues bueno, han batallado para volver a ser campeones. Mucho, La gente lo quiere mucho ahí en la antigua KGM, así es que creo que será un momento muy especial, tanto para los aficionados de los Yaquis como para el propio comandante Eddie Díaz. Antes de continuar, tenemos el mensaje de nuestros amigos de Davalash, que les presentamos a continuación. ¿Quieres lucir sin esos molestos huequitos? Usa Davalash Men, el estimulador del crecimiento de barba, bigote, pestañas y cejas. Porque nosotros también queremos vernos bien. Con Davalash Men tendrás una barba o bigote más tupidos y unas pestañas y cejas abundantes. Encuentra Davalash en el punto de venta que aparece en pantalla. Ahí está la información de Davalash para los hombres que quieren tener una mejor barba y ceja y pestañas en mujeres. Y ahora vámonos a la información de Grandes Ligas, porque siguen las buenas noticias en los Mets de Nueva York. Max Scherzer, este as estelar del conjunto metropolitano, estaría prácticamente cada vez más cerca de lanzar con el equipo grande. El día de hoy tendrá una actividad en AA, estará abriendo en AA de los Mets, y eso obviamente, Flavio, son muy pero muy buenas noticias. Sí, fíjate, los Mets, con todo y la baja de DeGrom, con todo y la baja de Scherzer, están peleando por los primeros lugares. Imagínate cuando recuperen a estos dos animalotes en la loma. Sí, en el caso de Mets, son los líderes de la Liga Nacional. En este caso, solamente de manera global, Yankees los supera, que son los que llegaron ya a 50 juegos. Estamos hablando, ¿hace cuánto tiempo Mets y Yankees, hablando de representantes de Nueva York, no estaban destacando ambos en lo que es las grandes ligas? Creo que es algo también a destacar, dos planteras que están trabajando muy bien, sobre todo los Mets, que son un equipo en reconstrucción, pero que los resultados ya se están reflejando, obviamente, pues a billetazos, como dicen por ahí,
pero que el desarrollo de peloteros ya en conjunto también está viéndose de buena manera. Y hablando de Yankees, el día de ayer derrotaron 4-2 a los Rays para llegar a 50 triunfos en la temporada. Es el primer equipo en hacerlo y tomando una ventaja considerable respecto a los más contrincantes en su división. Gerrit Cole tiró 7 entradas, un tercio, muy buenas, sin embargo salió sin decisión, iba tirando sin hit y fue precisamente el mexicano Isaac Paredes quien rompió la racha de sin hit ni carrera. Después le hicieron par de un pecado por allí que también se vio reflejado en la pizarra, fueron 2 carreras, pero además punchó a 12, repito, triunfo de los Yankees 4-2 ante los Rays. Es la tercera ocasión que Gerrit Cole lanza 7 entradas o más en blanco, o sea, se ha quedado, digamos, ahí en el en la entrada 8 ha sido la pesadilla para Gerrit Cole de, en este año que ha estado 3 ocasiones cerca de tirar el sin hit ni carrera. En esta ocasión tiró 7 entradas en blanco de manera casi impecable. Sí, por ahí nos ponían, sí, ya había regalado, no fue impecable porque ya había dado base por bola. Para mí sigue siendo una labor impecable, ¿no? Muy, muy buena, ¿eh? Sinceramente, rozar la cuestión del perfecto, obviamente, pues es muy complicado, ¿no? Pero ya el que no te permitas, que no permitas imparables independientemente de las bases por bolas, siempre y cuando no te anoten, creo que sí es otro hito también muy destacable dentro del béisbol y sobre todo en las mayores que prácticamente están los mejores peloteros. Por ahí también, repito, el imparable de Isaac Paredes que le rompió la racha a Gerrit Cole, que al final de cuentas, inmerecidamente salió sin decisión, a pesar de haber aspirado al triunfo en gran parte del encuentro. Hablando también, ya lo decíamos, de los equipos de Nueva York, los Mets derrotaron y no solamente derrotaron, blanquearon 6-0 a los Marlins de Miami. Eduardo Escobar, que para muchos ha tenido poco reflector, ya está levantando cada vez más la mano, produjo 3 en este triunfo del conjunto metropolitano y poco a poco convirtiéndose en un referente importante de la escuadra neoyorquina. Así es que también interesante ver y darle seguimiento a Eduardo Escobar, que ya con nuevo plantel, creo yo que tiene mayor relevancia, ¿eh? No, es que siempre, para mí, el venezolano Escobar siempre ha tenido gran relevancia. Siempre es uno de, para mí, de los jugadores tops. Lamentablemente, pues bueno, le había faltado encontrar o llegar a un equipo contendiente, ¿no? Lo llevaron para reforzar a los Diamondbacks, para hacer equipo con Starling Marte, para ver, para Madison Bumgarner, para ver que el equipo de Arizona levantara. Lastimosamente no fue así. Se le acabó el contrato, encontró espacio con Nueva York. Y bueno, Nueva York con el nuevo dueño de Steve Cohen, a una de las caras que ha mostrado es el dinero, ¿no? Sí. Y sabe, esa es la realidad, ¿no? Pese a quien le pese, aunque les duela, esa es la realidad del deporte. Tienes para invertir, tienes para comprar los mejores jugadores, vas a ser contendiente. No tienes para gastar, pues bueno, tendrás que esperarte que venga una camada de jugadores buenos, como en el caso de Toronto. Pero, ¿cuánto tienes que esperar? Creo, ¿no?, que es la excepción perfecta ahorita que comentabas de Toronto. ¿Cómo no gastar tanto y tener un buen plantel y competitivo? Por eso te digo, sí, pero sí, ¿cuántos años tuvo que esperar Toronto? Totalmente. Estamos hablando de que los Mets, de un año a otro, su realidad es completamente distinta, ¿no? Se hicieron de gente como Francisco Lindor. Diego Scherzer, renovaron por ahí también a gente importante, ahora le sumaron a Eduardo Escobar, tienen a Pete Alonso, que ese sí es de las granjas de ellos, mantuvieron a DeGrom, se les fue el Syndergaard, se les fue también Marcus Stroman, que tampoco dio muchos resultados en Nueva York, pero te habla de que el equipo le está buscando cómo armar un equipo competitivo y ya lo están logrando. Así es, ¿no? Y se ha visto, repito, en el resultado, son los líderes en la Liga Nacional en cuanto a récord. Y también en más resultados del día de ayer, los Bravos de Atlanta dejaron en el terreno a el equipo de los Gigantes de San Francisco, 2-1 con un hit productor de Orlando Arcia. Se mantiene una buena racha por parte de, en este caso, de los Bravos de Atlanta. Solamente si no fuera por Mets de Nueva York, el equipo de los Mets estarían prácticamente, el equipo de Bravos, perdón, estarían peleando el primer lugar en su división. Sin embargo, el actual campeón ya ha levantado y se ve muy distinto a lo que fue el arranque de la campaña. Así es que bien por los Bravos de Atlanta, ¿eh? Y la gente comienza a ilusionarse porque pasó la misma historia, sí, el año pasado. Están, ¿no?, jugando ciertas cositas. En el caso de las lesiones también, el año pasado, sí, se fueron a la cuña, este año se les va Ozzy Albies, pieza importante, bueno, pero esperan que recuperar la parte final. Lo que te iba a decir, sí, lo de Albies no es definitivo, sí, como lo fue lo de Acuña. Acuña también regresó en la parte final
y no ayudó mucho, ¿eh? O sea, no es, marcó tanta diferencia. O sea, Luis, sí es un pelotero, creo yo, que ha tomado mucha relevancia, sobre todo jugando en esa segunda base, que ha sido importante para la obtención del título el año pasado. Vámonos ahora a lo que es los mexicanos en Grandes Ligas, porque hubo actividad el día de ayer. Ya comentábamos el caso de Isaac Paredes, pero antes de ello tenemos a lo que decíamos, ¿no? ¿Quién pudiera convertirse en el mexicano 142 en debutar en las mayores? Pues Jonathan Aranda ya fue llamado por el equipo grande de los Tampa Bay Rays y pudiera haber acción. El día de hoy no arrancó como titular, sin embargo ya está en la parte de la banca. Esperemos que pueda tomar un turnito y convertirse, repito, en el número 142 nativo en llegar a la gran carrera. Ahora, ¿por qué es el pleito siempre, ¿no? Cuando debuta un mexicano más, es que los, que si son que si son mexicanos, que si son más. Bueno, lo decíamos al principio del programa, ¿no? ¿Cómo se pueden contabilizar? ¿Cómo sí? Bueno, es fácil, ¿no? Todos los que en su acta de nacimiento digan fulanito lado, México, son obviamente nativos mexicanos. Hay una infinidad. Alex Verdugo es de padres mexicanos. Adrián González es de padres mexicanos, que no cuenta porque él nació en San Diego. Lo mismo el Bronco. Entonces, ahorita actualmente Alfonso Rivas, José Treviño. Exactamente. Este que está en las granjas de los Medias Rojas, este Marcelo Mayer, tampoco nació en México, pero cuenta como se puede contar como mexicano. ¿Cuántos peloteros? Tendríamos que irnos a través de los años en la historia, checar quiénes son de padres mexicanos, quiénes pudieron jugar con México. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Tampoco se cuenta a Nomar García Parra, ¿sí?, que incluso él representó a México porque su familia es de México. Entonces, ¿por qué se es tan específico en nativos mexicanos? Porque son los peloteros tal cual que se pueden realidad contabilizar como nacionales. Así, por medio de un papel, ¿no? Repetimos, puede haber incluso muchos peloteros con ascendencia que los abuelos, que el bisabuelo, y pueden ser tomados como mexicanos. Entonces, una manera más sencilla y práctica es contabilizar los que en su registro civil tienen el lugar por nacimiento en México. Así es que estará interesante ver también si algún momento, en algún día, puede haber una lista de todos, que es prácticamente imposible. Así es para mí eso es... En lo que llega a esa parte imposible, vámonos con lo que se tiene, que son 142 hasta el momento, siempre y cuando debute Jonathan Aranda. Ya decíamos la actividad de los mexicanos. Isaac Paredes se fue de 4-1 con una anotada. Él está batando para 181. Le ha faltado también tener mayor regularidad en este 2022. Alfonso Rivas se fue de 4-1 con los Cachorros de Chicago. Él está bateando para 2-14. También anotó en el juego de su equipo. Alex Verdugo también de 4-1 con una anotada. Él está bateando para 2-47. Poco a poco ha levantado su promedio de bateo. Quien se ha mantenido arriba de 300 es Luis González, que el día de ayer se fue de 4-2 con los Gigantes de San Francisco, mientras que Luis Urías de 3 nada y él está bateando para 209. En actividad ya de hoy, señor Córdoba, el mazatleco José Luis Hernández Urquidi busca la sexta victoria para él en este 2022. Estará enfrentándose a nada más y nada menos que a los Mets de Nueva York en punto de las 6:10 de la tarde, tiempo de Sinaloa. Ya ha salido avante contra los Mets. No tiene números tan negativos contra el equipo de Nueva York, el equipo de Queens. Vamos a ver en esta nueva salida para José Luis Urquidi, que por cierto, presumió en redes sociales, ¿no? Ya futuro papá. Así es, no, felicidades para el mazatleco y ojalá que pueda traerle suerte el día de hoy y en lo que resta de la temporada. Vamos a ver si el niño viene con torta bajo el brazo. Así es. Vámonos también a más información, pero antes de continuar con información de la Lidom, que ya tienen día y fechas de sus series inaugurales, tenemos la recomendación del día con nuestros amigos de Center Sushi, que ya abrieron en Culiacán y están ubicados prácticamente en el puro centro de la capital sinaloense, en Benito Juárez 762. Tienen servicio de orden y recoge y servicio a domicilio. Solamente tiene que llamar al 6677-489216. 6677-489216. Tienen sushis naturales, empanizados, especiales y charola para eventos. Si no quiere batallar, no quiere cocinar, pues llamen a sus amigos de Center Sushi y con una charolita para eventos quedará como el cuarto bat de lineup en su hogar o con los amigos. Así es que llamen a Center Sushi. Sí, la verdad es recomendadísimo. Yo me voy con el mar y tierra, ¿eh? Un sencillo, clásico. El típico. No, yo creo que el borre roll es el de la casa, así es que dicen que está con todos los poderes.
Ahí está la información de nuestros amigos de Cente Sushi. Ahora, antes de despedirnos, tenemos también información de la Lidón, porque ya habíamos dado a conocer la fecha de inicio de la temporada 2022-2023, el 15 de octubre. Sin embargo, ya se dio a conocer el calendario completo, Flavio. Duelos, pues, bastante interesantes, ¿no? Cada año se están sumando más piezas importantes, cada vez llegan más peloteros de renombre. 15 de octubre, el arranque de la temporada 2022-2023, que estarán enfrentándose en las series inaugurales, Tigres del Licey contra Leones del Escogido, Estrellas Orientales ante Toros del Este y Águilas Cibaeña ante Gigantes del Cibao. Duelo de equipos cibaeños para iniciar la temporada regular, misma que terminaría el 16 de diciembre para dar paso a la postemporada. Lo que es curioso es que se mantiene esa tendencia, ¿no?, de que el equipo dominicano son de los primeros en conocer a sus campeones que representarán a el país caribeño en lo que es, pues, prácticamente la Serie del Caribe. Sí, y tengo mis duditas ahora con la baja de juego de Robinson Cano. ¿Volverá a aparecer con Estrellas Orientales en invierno? Yo creo que sí, y quizás desde bueno, la temporada pasada fue por la cuestión de la suspensión, ¿no? Sí. Que no pudo participar en Grandes Ligas. Ahora, a pesar de que ha tenido la oportunidad de estar en Grandes Ligas, lo han relegado un poquito, estaba ahorita en Ligas Menores con Padres. Creo que sí tendrá que reportar, sobre todo en esa parte final de su carrera y lo que representa Robinson Cano para el país de República Dominicana. Vamos viendo, así que ahí está el calendario de la Lidón para que estén muy atentos también de lo que pasa en la Liga Dominicana. Con esto nos despedimos en este martes 21 de junio. Les agradecemos su atención y los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales de Strikeout. Los esperamos mañana miércoles ya, mitad de semana, con el cafecito beisbolero a las 9:30 y a las 4 de la tarde tienen una cita en su noticiero de revista Strikeout. Hotel NB, la casa de los gruperos. Reserva al 3336-298610. Hotel NB, tu mejor opción en Guadalajara.